victorioso creer, sin la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo posible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es, tuyo el honor, Yahshua, reinas con poder, soberano, victorioso es. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo posible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Oh, 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 oh. Tengo mi corazón, la tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Oh, 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 tengo mi corazón, tengo mi corazón. Llover, abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo, a llover. Gloria a Yahweh. Aleluya. Alabado. Alabado sea Yahweh, Santos de México. Yo soy el ministro Robert Childers. Inclinemos nuestros rostros en una palabra de oración. Padre celestial Yahweh, creador de cielo y la tierra, venimos ante ustedes este día tan humildes como podamos. Les pedimos que por favor están con la boca del orador Elder Cruz y por favor abran los corazones de los oyentes a las palabras que están saliendo. Porque sabemos que las palabras no son del él, sino
vuestro Padre. Este con las santo, donde sé que están y mantengalos al salvo. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Gloria a santos de Yahweh. Vilamente nosotros que Yahweh por despertarles esta mañana y darnos una mente sana. No dijes que el diablo te lleve en un lugar leano. Amén. Y ahora nuestro hermana, oh, de hermanas de Yahweh. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada hice, desde ese día cuando sola me encontrás y cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, es tu pa' que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, pies y en ti, sabía que entonces me cuidabas y te oí. Y como un susurro fue tu voz en el silencio. Y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí, es tu pa' que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí, es tu pa' que buscabas más de mí,
que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no supe que me amabas. Aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado en mi corazón. Estoy aquí. Y estoy aquí. Estoy aquí. Y a continuación, nuestra querida anciana Cruz. Alaba al Señor, hermanos y hermanas. Les mando muchos cariños, muchos besos a todos ustedes. Déjame hablar, a decirte las hermanas. Tengo a la hermana Chela, la hermana Vanessa, la hermana Janet, la hermana Brenda, el hermano Efraín, el hermano Máximo y Alberto. Les paso muchos, muchos besos y abrazos a ustedes. Que sigan siguiendo aquí en las cosas del Señor. Yo, hermanos, era una mujer muy perdida en esta vida. Era una borracha, era una piel perdida. Me gustaban los bailes, me gustaba andar tomando. Y el Señor me alcanzó un día. Me alcanzó y me cambió mi vida. Así es como les puede ser a ustedes. Me perdonó, me arrepentí, me bauticé en su nombre. Recibí el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes también pueden hacer esto para agarrar la vida eterna con el Señor. En el nombre de Yeshua el Mesías, hermanos, no dejen de orar todos los días, leer sus Biblias, cantando himnos al Señor, porque Él es muy bueno con nosotros, nos dejó levantar otro día más. El Señor es muy bueno conmigo, ha hecho muy buenas cosas en mi vida. Yo tengo 66 años y le doy gracias al Señor por todo que Él me ha llevado. Sí ha tenido que caminar muchas carreras, muchos caminos, pero yo doy gracias a mi Señor porque Él es muy bueno conmigo. Hermanos, no dejen de oír la palabra, no dejen de leer la palabra, porque el Señor es muy bueno. Y se arrepientan y comienzan a servir al Señor, porque esa es la mejor vida para ustedes, que les perdone sus pecados y sigan amándonos unos a los otros. Hermanos, sigan haciendo sus canciones, llenando sus Biblias y estar fuerte en esto. El Señor me cambió de una vida muy fea, muy, muy mala, y aquí estoy delante de ustedes dándole gracias a mi Señor por el muy bueno conmigo. Hermanos, sigan adelante, les mando muchos abrazos y besos y Dios me los bendiga. Gracias, anciana Cruz. Y ahorita, hermanos y hermanas, abran su corazón y su mente para recurrir a las palabras de Dios. Levantémonos y recibamos al anciano Cruz diciendo: Gloria a Yahweh. Gloria a Yahweh. Gloria a Yahweh. Hola a todos mis hermanos y hermanas. Yo soy el anciano Cruz de esta iglesia. Vamos a comenzar en Hechos 32. Hechos 2:32.
Pero primero voy a explicarles. Yo también comencé ya de tarde. Tengo 66 años también. Y yo también iba muy mal. Mi vida, uno piensa que todo está bien, que la vida que trae, porque hace dinero, porque trae muebles nuevos, trae casa buena, sosteniendo todo, uno cree que trae todo, amén, pero no trae todo, porque le falta al Señor Yahweh en su vida. Él es el que le va a dar la fuerza para seguir viviendo. Amén. Amén. Como digo, yo comencé ya muy tarde en la iglesia porque no sabía. Pero me encontré una mujer que me enseñó y me explicó las palabras de esta iglesia. Y no peleé el nombre que me dijo que se llamaba Dios, que se llamaba Yahweh. Y el hijo que se llamaba Yeshua. No lo peleé. En que estaba puesto de creer que era Jesús, Jesus. Muchos pelean porque no quieren cambiar. Aleluya. Pero tiene que tener el corazón abierto. Si quiere estar cerrado y quiere que su vida cambie, amén, tiene que creer que Él es la verdad. Y la verdad es que el nombre de Dios es Yahweh. Ajá. El nombre del Hijo es Yeshua. Yeshua. No hay salvación en Jesús ni en Jesús. No Jesus. Y por eso les digo que hasta este momento que estoy aquí, desde que vine a esta iglesia de San Antonio que dejé todo, mi vida ha cambiado por lo bueno. Ha tenido una familia maravillosa, muy bonita. Y no quisiera cambiar a ni uno de ellos, porque todos son preciosos para mí. Así como nosotros somos preciosos para Yahweh. Amén. Amén. Ellos, esta familia que tengo aquí, es muy preciosa para mí. Aleluya. Hechos 2:38. Léale. Pedro les dijo: arrepentíos y bautecís cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua Messiah, Mesías, para perdón de los pecados. Ahora, para estar arrepentido, para estar bautecido, para tener todo, para que uno cambie la vida. Tiene que te, primero arrepentirse. Amén. Tiene que estar bautizado. Bautizado. Uh-huh. Tiene que pedirle a Dios del Espíritu Santo. Amén. Y seguir en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Los cuatro. Los ahora, cuatro. Puede tener todos los cuatro, pero sigue. Si uno sigue en los daños que hace uno, no va a ir para atrás con Yeshua, Mesías. No. Amén. Amén. Tiene que ser así como Él era. Aleluya. El diablo lo quiso cambiar, quiso darle esto, quiso darle esto. Si Él reclamaba a Él, el Dios de Él. Aleluya. Y Yeshua le dijo que no. Que con puro... los hombres no viven con pan y agua. Amén. Aleluya. Now we're better alone. That's right. Amén. But by every word of God. Pedro les dijo: arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua Mesías para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Amén. Espíritu Santo, oye, para todos ustedes que están allí, que están oyendo. Espíritu Santo es una promesa que Yahweh Señor, los prometió.
Sí le pedíamos. Aleluya. Amén. Amén. No te lo voy a dar, no es para dártelo. Tienes que demostrar a Él que lo quieres mucho. Amén. That's right. Tienes que pedírselo. Donde sea que estás, en que seas un cuarto oscuro, tienes que estar en un cuarto oscuro, pero no, tienes que, antes de dormirte, puedes pedirle, estando en un cuarto solo, pero tienes que, con ganas, dijile, Yahweh, dame el Espíritu Santo. Dame, Espíritu Santo. Dame lo que me prometiste. Aleluya. Es un dicho que dicen unos que no lo necesitas pedírselo. Lo tienes que pedir. Aleluya. Con amor. Y lo tienes que hacer como si no hay nada más en tu vida que quieres. That's right. Amén. Amén. Tienes que hacerlo con fuerzas, con ánimo, con amor. Te lo tienes que pedir porque es algo que está prometido y Él te lo prometió. Amén. Y siguiéndole, prometiéndolo, no te lo va a dar, no, a lo mejor te lo da la primera vez o la segunda. Y como yo, a mí casi duró casi más que un año antes que me lo diera. Amén. El Espíritu Santo, pero no paré de pedirlo. Sí, señora. Y le tuve a ir llorando, gritando. Amén. Solo. Con toda la familia aquí que está en la iglesia, me ayudaron y al fin me oyó. Amén. Me oyó los gritos que estaba dando. Y eso es algo que se siente muy amarilloso, muy uroso. Amén. Solo que hermanos, piénselos. Si uno le dice que no lo necesite, no le creen, porque sí lo cita. Y tienen que ir el camino derecho. That's right. Camino derecho. Straight, straight. Queriendo su esposa, sus hijos. Aleluya. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llama? Llamarle. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de esta perversa generación. Y esto es todo lo que dice, que uno nomás necesita también la sangre, con la sangre traes. O si le agarras la mano al pastor, o le agarras la mano a la oración. Pero el pecadores. Pero unos creen que no necesitas hacer nada. No. Con la sangre te estás limpio ya y puedes hacer todo lo daño que tú quieres. Y estás salvado. Eso no es cierto. Amén. No, esas son mentiras que les dicen a uno. Aleluya. Nomás para tenerte en la iglesia, que das tu donación. Amén. 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 Más dinero para ellos. Amén. Menos para ti. Aleluya. Menos para Yahweh. Aleluya. Amén. That's right. Gloria, gloria. Muchos creen que los pastores no me acuerdo el nombre, cómo pedirles. I said it in English. I forgot it already. Oh. Se me olvidó en inglés también. Como digo. La mente uno se le va, ya estando viejo, pero ¿cómo entienden? Uno necesita todo, arrepentirse, bautizarse, pedirle a Dios el Espíritu Santo y seguir la doctrina de los apóstoles. Apóstoles. Go ahead, read, minister. Amén. Ser salvos de esta perversa generación. Así que los que reciban su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estaban en un cuarto. Amén. Esperando, porque Yahweh les iba dicho, o Yahshua les iba dicho, que no iban a recibir
el Espíritu Santo hasta cuando ellos, él estuviera arriba con Yahweh. Cuando se llegó el momento, estaban en un cuarto, arriba. Y todos estaban rezando, predicando para Yahweh. Cuando hubo un aire que parecía un tormento, y todos que estaban en ese cuarto comenzaron a hablar en lenguas. Y todos los que estaban afuera lo estaban oyendo, que estaban hablando en la lengua de ellos, de cada uno, porque todos eran diferentes naciones. Eran diferentes naciones y estaban ahí. ¿Cómo esos que son, que no son de nuestra nación, están hablando en las palabras de nosotros? Y estaban diciendo que estaban borrachos, que estaban tomados, que andaban tomando líquido y no sabían lo que estaban haciendo, se están burlando. Cuando salió Pedro y les dijo, oye, no, ese es el Espíritu Santo. Entonces Pedro, que les dio la lengua. Aleluya. Amén. Amén. Go ahead. Entonces Pedro pone 12 en pie con los 11. Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto hace notorio y oyes mis palabras, porque estos no están hebreos como vosotros suponíes, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postrosos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Y entonces. Aquellos días. Cuando recibieron Espíritu Santo y todos están burlando, que están borrachos, Pedro le dijo, no es cierto. Ese es el Espíritu Santo que Yahweh, Yahshua les dio. Y en todos los que estaban allí después, que creyeron lo que iba pasado, hubo más de 3,000 personas que entraron a la iglesia de Yahshua. Y era una promesa que Yahshua les iba a dar y sigue dando. Y lo que tiene que ser uno es que bautizarse, arrepentirse, bautizarse, pedir el Espíritu Santo y sigue en la doctrina de los apóstoles. Aleluya. Pero así es que todos los que creen en Dios, amén, se van a limpiar, pero siguen en la línea derecha, en el derecho, that's right, en lo bueno, porque si uno trae pecados, no vas a entrar con Yahshua, no vas a ir para atrás para el cielo con él. ¿Me entienden? Amén. Amén. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como les digo, hermanos, esas 3,000 personas siguiendo en la doctrina de los apóstoles, se siguieron, amén. Y no nomás quebraban pan cada uno, pero siguiendo, rezando. Aleluya. A Yahweh, amén. Amén. Todos se fueron a su camino.
dije la palabra de Yahweh. Amén. Amén. Y como digo, como era en ese tiempo, si uno los pescaban hablando de Yeshua, los encerraban, los golpeaban, los maltrataban o los mataban. Amén. Porque no querían que uno supiera la verdad. That's right. Porque todos estaban en la ley de Moisés. Moisés. Todos estaban en la ley de Moisés. Moisés, Moisés. Moisés. Y no creían en la Yeshua. La ley de porque Yeshua. Él era la luz. Aleluya. Él vino a decir la verdad. Todos sabían la ley de Moisés. Sí, pero Moisés no, él mismo no sabía la verdad. That's right. Amén. Yes, right. Yeshua vino. Y el John, el Juan, el Bautista, les dijo, alguien más mejor que yo viene después de mí y les va a decir la verdad. Aleluya. Y ustedes, si no le creen a él, van a estar perdidos. Amén. 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 Y él siguió, todos siguieron leyendo la Biblia, la ley de Yeshua, diciendo la verdad a los que querían oír, a los que querían estar salvados. Así es, amén. Amén. Santo Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua Mesías. Es cierto. La ley vino entre Moisés. Yahweh le dio a Moisés la ley. Pero no le dijo que era la verdad. Aleluya. Eso iba a venir después. Y Moisés escribió eso. Para que todos supieran que alguien iba a venir. Y si uno de ellos o ni uno de ellos le ponía atención, les iba a hacer daño. No iban a tener la verdad. Aleluya. Amén. Amén. Porque todos querían que Moisés era el que los iba a salvar. Sí los salvó. Los sacó de donde estaban. Pero Yeshua los iba a salvar por corazón. Amén. Okay. Por el Espíritu Santo que él les iba a dar. Gloria. Los iba a salvar diciéndole la verdad. Go ahead, minister. Amen. You want to read more there? A Dios nadie les vio llamas el ungiento hijo que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer. Amen. 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 Yahweh es el, Yeshua es el hijo de Yahweh. Sí. Él vino para salvarlos. Él vino en el cuerpo. De carne, él vino en el cuerpo. Y él tuvo que sufrir todo. Tuvo que lo que hicieron a golpear, lo que hicieron matar, todo lo que hicieron le estaban haciendo daño porque él estaba diciendo la verdad. Amén. Ellos no querían saber nada. Ellos ya estaban impuestos en la ley de Moisés. Y él le estaba diciendo, usted no me quieren porque les digo la verdad. Amén. Aleluya. Y a sus apóstoles les dijo, esto es lo que me va a pasar. Amén. No me van a matar nomás para matarme, me van a matar porque les digo la verdad. Amén. Señor, amén. Aleluya. Go ahead, minister. Amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén a ser sacerdotes y levitas para que la preguntasen, ¿tú quién eres? Confieso y no niego, sino confieso, y no soy el Cristo. Y luego cuando vinieron, todos los que estaban
en la ley de Moisés, hablaron con el bautista Juan, okay, y le dijeron, ¿quién eres? ¿Por qué bautizas en agua? Oh. Y él les dijo, yo no soy el Mesías, no soy el Elías, yo soy alguien más fuerte que yo, va a venir después, que no le puedo a quitar las cintas de los zapatos que trae. Amén. Amén. Y lo miraron, pero ¿por qué bautizas en agua? Para que se arrepinten, porque el que viene los va a bautizar con el Espíritu Santo. Aleluya. Go ahead, Marco. Hechos 4, 9. Este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es como dice la Biblia y las escrituras de los apóstoles. El nombre de Yeshua. Amén. Amén. Está escrito que dicen que el nombre de Yeshua, que uno le dicen que es Jesús o Jesus, es el nombre que hombre le dio a él. No el padre de él, no de padre de Yahweh. Aleluya. Porque el padre de Yahweh le dio nombre a él mismo del cielo, que aleluya, es Yeshua. Yeshua. No es hombre como Juan o Jesús, Feliz, Marcos, esos nombres son de los de la carne. El nombre de Yeshua es de Dios. Porque si uno no sabe, es que el nombre de Jesús no salió hasta 500 años. Yeshua murió más de 2000 años antes de ese nombre. So, ¿cómo puede ser que se llama Jesús? No es mexicano. No es americano. No es americano, no es mexicano. Es hijo de Yahweh. Uh-huh. Él es del cielo. Él no es del mundo de la tierra. Hebreo. 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 Got a Hebrew name. Aleluya. Amén. Amén. Ese nombre no es de él. Se llama Yeshua, el nombre que su papá, Yahweh, le dio. And Shua means salvation. Y hay, en el nombre Jesús o Jesus, no hay salvación. Nah, it doesn't even mean anything in Hebrew. No, si uno lo busca en el Facebook, no va a hallar nada, nada más que es Jesús y Jesus. Pero si lo busca Yeshua, va a hallar uno, va a ver, va a leer, que ese nombre es salvación. That's right. Y en salvación. En ese único nombre hay salvación. No en un único otro hombre. Porque nombre. No hay otro nombre bajo el cielo está dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si uno quiere estar salvado, tiene que estar salvado en el nombre de Yeshua. Aleluya. Porque debajo del cielo no hay ni un nombre que se llama Yeshua. Ese nombre vino del cielo. Del cielo. Go ahead, minister. Amen. Entonces, viendo el duendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconción que habían estado con Yeshua. Y todos, hablando con Pedro y Juan,
tenían la misma palabra. Juan les dijo a todos que se arrepentieran, que alguien más iba a venir. Pedro, cuando crucificaron a Yeshua y se fue con su papá en el cielo, él siguió la palabra de Yeshua. Amén. Y él también iba a sufrir, porque Yeshua le dijo: vas a sufrir porque me conoces mi nombre, no porque hablas las palabras que yo te estoy diciendo, porque a mí no me quisieron primero, y tú, y a todos los apóstoles. Aleluya. Van a sufrir por mi nombre, siguiendo diciendo la verdad. Amén. Y eso es lo que quiero que digan. Esta es una iglesia. Amén. Una Aleluya. Iglesia. Fueron 12 apóstoles. Ajá. So, no hay 12 iglesias. No, no hay. Nomás hay una. Una nomás. Iglesia que ya Yeshua. Una fe. Amén. Una fe. Ajá. Es una iglesia y una fe que Yeshua trujo del cielo. Un señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevo cautiva a la cautividad. Y dio dones a los hombres. Amén. Y eso de que subió, que es el sino que también había diciendo. Amén. Descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y que diciendo es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Masai. Y así como dice, Yeshua les estaba enseñando a todos sus apóstoles cómo fueran a predicar la palabra. Aleluya. Amén. Todos fueron hechos por él. Amén. Aleluya. Ellos recibieron. Ellos no eran doctores. No. No eran maestros. No. No eran juez. No eran nada importante. Eran pescadores. Y él mismo le dijo: Yo te voy a hacer a todos pescadores de hombre. Aleluya. Para que hablen de mi palabra. Amén. La palabra que mi papá me dio y que yo le estoy dando a ustedes. Para que les den a todos los demás que quieren creer y que quieren estar salvados. Amén. Ahora. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, sí, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Mesías. Ahora, Yeshua les dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. A ellos les dio los cinco dones. Los cinco dones les dio lo que necesitaban saber para salvar a la gente, para que, diciéndole a la gente qué era lo que necesitaban para salvarse. No se lo dio, lo que sabe el apóstol, no se lo dio al evangelista, no se lo dio al pastor, no se lo dio al maestro y no se lo dio al profeta. No. Todo lo que saben todos los demás,
es por el apóstol. Él le dice al profeta, profeta le dice al evangelista, el evangelista se le dice al pastor, aleluya. El pastor le dice al maestro. That's right, that's en esos cinco, amén. Si la iglesia no trae no los trae. Cinco dones, no es iglesia de Yahweh. Amén. Porque no está hecha la casa en la forma que debe estar hecha. Aleluya. Están perdidos. Amén. Si un pastor no lo dice, si está mandado de Yahshua, si él lo mandó, él les va a decir de sus pecados. Amén. Les va a decir que tienen que limpiarse. Amén. Porque este que la sangre cobra todo, no es cierto. No puedes estar en la sangre de Dios y pecados. No puedes hacer pecados y está salvado. Amén. Pecados son pecados. La única manera, como dice uno, tiene que ser arrepentido, bautizado, Espíritu Santo y sigue la doctrina de los apóstoles. Y siguiendo, siendo lo dichos bien, los hechos bien, uno tiene que andar el camino derecho. Amén. Si no, no va a ir para atrás. Amén. Hermías 23, 21. No envíe lo aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hable, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Todos los hombres o los apóstoles que dicen que son mandados de Yahshua, que no los mandó. No. Están haciendo daño porque Yahshua no le dio los secretos de la Biblia a esos 12 nomás. Ellos están corriendo para engañar a la gente. Yo no les hable. Él no les habló a ellos, pero ellos siguen hablando que Él los mandó. Aleluya. Él no los mandó. Como digo, si no les dice uno de los pecados que está haciendo, no está mandado de Yahweh. Aleluya. Amén. Amén. Él no los mandó. No. Hay muchas iglesias. Aleluya. Que todos están perdidos. Aleluya. Y todo lo que está pasando, todos los que están haciendo daños, aleluya, van a seguir perdidos. Y el día que venga, en el último día, van a llorar porque no se los va a llevar con él. That was it. That's right. Amén. No van a ir con él. They don't go with him. Aleluya. Amén. Aleluya. Go ahead, Maestro. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrán hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ahora, si han oído lo que él estaba diciendo, yes, y entendían lo que él estaba diciendo, y siguiendo, y cambiaran, y siguieran en el camino derecho. That's right. Él los recibió. Él los va a recibir en el cielo. Amén. Si no, van a seguir perdidos. Amén. Así es. Aleluya. Por eso les digo, hermanos, hermanas, pongan atención. Amén. Piensen, abren los oídos y abren el corazón, para que entiendan bien. ¿Quién le está echando la verdad y quién le está echando las mentiras? Amén. Como dice uno, si no paran de hacer los pecados, no van a ir para el cielo. Amén. Santo Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, amén, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces
le declararé, nunca os conoce, apartaros de mí, hacedores del mal. Muchos creen porque hacen, le dan de comer a una persona, le ayudan a otra, le ayudan a la iglesia y siguen creyendo que están haciendo bien. Aleluya. Pero cometiendo todavía pecados. Amén. Y cuando vayan para arriba a enfrentarse a Yeshua, les va a decir, ¿verdad? Nosotros hablamos de ti, predicamos de ti, hacíamos milagros en tu nombre. Echamos afuera los demonios. Ajá, demonios. Pero Yeshua les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Porque todavía seguían en los pecados. Ajá, aparte. Se divorciaban, se casaban otra vez. Andaban haciendo daños con otros hombres, con mujeres, mujeres con mujeres. Robando, borrachándose. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Apártense de mí, les dijo, apártense de mí, huele de pecados, porque, pecadores, porque no, uno cree que, pues yo le ayudé a la iglesia, yo hablé de ti muy, muy, muy bien, le predicaba a otras personas del libro, pero sigan en los pecados, y eso no les va a ayudar, dándole a una persona un dólar, comprándole algo de comer, dándole tu saco, pero después echándole maldiciones, gritándoles, todo eso va a contar contra una persona. Go ahead, minister. Amen. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, de comprar al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque está fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye esta palabra, si no las hace, le compras a un hombre insensado que edificó su casa sobre la arena. Amén. Y diciendo lluvia y viernes ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Amén. Aquí voy a parar porque son todas las palabras que me dio Yahweh. Gracias, hermanos y hermanas, por poniendo atención. Gracias. Que Dios los bendiga y que Dios les dé ánimo, que les dé las fuerzas para seguir la palabra. Y ahora se lo voy a entregar al ministerio, al minister Robert. Gloria de Yahweh. Gloria al Señor. Y esta es mi hermana. Hermana Michelle Childers. Amén. Corrió un canta. ¿Das? Canción, un canta. Oh. Canto, canta. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor.
parte. Eres la luz guiándome al lugar que halló la paz otra vez. Fuerzas me das que me esperanza que me sostiene. Eres la luz de mi alma, propósito. Por ti, explícame cómo podría ser mejor que esto. Oh. Calmas tormentas. Descanso me das, me tienes en tus manos sin dejar caer mi corazón, roba sin mi respirar, podría profundo ya. ¿Cómo puedo estar aquí y no ser movido por ti? Explícame cómo podría ser mejor que eso. ¿Cómo puedo estar aquí y no ser movido por ti? Explícame cómo podría ser mejor que eso. Eres lo que quiero, te necesito, tú eres todo. Eres todo lo que yo quiero, te necesito, tú eres todo. Eres todo lo que yo quiero, te necesito, tú eres todo. Eres todo lo que yo quiero, te necesito, tú eres todo, eres todo. ¿Cómo puedo estar aquí y no ser movido por ti? Explícame cómo podría ser mejor que el sábado. ¿Cómo puedo estar aquí y no ser movido por ti?
explícame cómo podría ser mejor que eso. Aleluya. Perdónenme, hermanos y hermanas. Les prometo que el pastor Moses y el apóstol Washington van a volver para México el 27 de este mes. Van a ir por 2 semanas. Solo que espéranlos ahí con sus corazones, con sus brazos, porque ellos van a estar muy a gusto de ir para atrás para estar con ustedes, para decirles la verdad, para ir siguiendo, para que sepan qué es, cómo perdonar uno a otro para estar salvados. El 27 de abril de este mes van a seguir yendo para atrás. Gracias, hermano Cruz. All right. Déjanos rezar. Padre Yahweh, nuestro proveedor, gracias por las palabras que vinieron del anciano Cruz. Gracias por los santos. Acompáñanos y bendícenos para recibir tus palabras con un corazón de carne y no de piedra. En el nombre de Yeshua, amén. Alabar a Yahweh, porque él es bien bueno, porque para siempre es su misericordia. Dijo ahora Israel, porque para siempre es su misericordia. Dijo ahora la casa de Aarón, porque para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen también a Yahweh, porque para siempre es su misericordia. El pueblo de Yahshua dice, amén.